Telmo Esnal, qui est le réalisateur de Urteberrion Ammonia. Je vous présente Xavier Bertosa, si vous étiez là hier soir, je ne sais pas si vous avez vu hier Laroye Egunean, non? Vous n'étiez pas dans la salle, si. Vous verrez que nous avons récupéré l'une des comédiennes du film, là. Bravo. Ça va. Non, parce que sinon, eux, ils sont jaloux et c'est un vrai problème. Voilà, je savais. Je vais demander à Maria de Medeiros, qui a gentiment accepté de venir présenter ce film, elle, qui va le faire nettement mieux que moi. Voilà. Bravo! Bravo! Bonsoir. Alors ça, c'est Mission Impossible, parce que le meilleur présentateur de films de l'univers, c'est José María Riva. Et donc, mais merci, je suis vraiment très ravie, c'est la première fois que je fais une présentation, et sur un film que j'ai beaucoup aimé, et donc je suis très ravie de vous le présenter, vous présenter tellement. Telmo, espera, la chuletilla. Ah, que no entiendes lo que digo. Ay, perdón. Vale. Y que me hace mucha ilusión presentarla. C'est un film en basque, en langue basque. Et j'ai trouvé que c'était un film... Luego te lo traduzco. Que c'était un film très intéressant parce que ça commence comme une espèce de drame social, non? Et pardon, je n'ai pas présenté, je suis nulle à la présentation. Si, c'est vrai, tu l'avais dit. Et bon, donc ça commence comme un drame social, après ça devient une comédie, après ça devient une comédie grinçante, après ça devient un thriller, et après c'est un film basque. ¿Quieres traducción? No, no hace falta, sí, más o menos. Ya entendí. Bueno, pues nada. Sí, ya entendí, más o menos. Encantada de presentar. Pues yo también estoy encantado de estar aquí y poder compartir con vosotros esta peliculita. Y nada, creo que luego igual hay coloquio y casi mejor hablo con vosotros. Yo no he conocido a mis abuelas, con lo cual no... Me hacía un poquito de coña presentar a un personaje todo lo contrario, ¿no? Y saltar un poquito la imagen mítica y darle... Yo pensé si no había una lectura política también de la... De la película, une figure qui évoque le spectre de nos dictateurs, de nos grands-pères super méchants dans la péninsule ibérique. No había pensado nunca en la lectura política esta, pero me parece buenísima. Si te parece a ti, yo encantado, porque de repente he descubierto algo que no había pensado en mi vida. J'ai jamais eu cette idée-là, mais que ça lui ravit, et que si elle a pensé ça, il est tout à fait d'accord, et qu'il prend, quoi. Lo que sí que hay es una figura que del País Vasco se da mucho, que es el matriarcado, y sí que hay pues una intención de contar cómo es la familia o cómo ha sido. Ce qu'il voulait par contre, c'est tourner dans un endroit où on puisse marquer la différence entre ce qui est le centre-ville, la ville, la vie en ville, et la vie en périphérie. De una manera, pero siempre ha sido como más intencionado de primero ver cómo actuaban los actores. Y una vez de moverles por los espacios y tal, entonces ahí empezar a pensar en cómo grabar eso, o rodar, y para que se notara lo menos posible, pues no intentar hacer planos espectaculares, nada, sino que todo fuera como muy acorde con lo que necesitaba. Pues, improvisación no hay muy poca, la verdad. Pero lo que comentaba antes es que les movía, yo estuve ensayando 2 meses con los actores, entonces sí que hacía que los movimientos entre ellos fueran que fueran como muy naturales, y a partir de ahí yo empezaba a pensar dónde poner la cámara de tal forma que no fuera muy muy evidente, ¿no? Pero de todas formas también hay dos momentos muy distintos, o sea,
es que no me fío de mi capacidad de improvisación. Creo que es muy caro hacer cine, y cuando tengo la oportunidad, alguien me da la oportunidad, como ha sido él y su empresa en este caso, Berdín. Baina lehen, eskerrik asko zuei, zure lana konpartida. Merci a Telmo, a Xavi, a Maria, de haber sido de zure. Y a tu equipo de Cosas Pinas. Gracias.